chicos, hoy me encuentro desde el estudio de la Coneja Ciega porque va a ocurrir algo histórico. 1280 Almas presenta su nuevo álbum Marteco Euriac y va a ser en medio de una fiesta que ustedes no se pueden perder. Y qué mejor manera que hacer esta presentación con ellos mismos. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, estamos ¿cómo están? Aquí súper ansiosos porque en serio ustedes van a hacer historia. Los que han estado detrás de esta banda saben esa energía que hay en el escenario. Y vamos a celebrar. Sí, claro. Esa es la idea. Es una fiestica sabrosa. Y tenemos nuevo integrante también. Una nueva energía, Pachito. Hola. Muchas gracias. Sí, estamos preparando el lanzamiento y muy contentos con el disco. Yo soy un salvaje. Este disco trae varias canciones que, bueno, hay algo vital de ustedes y algo que a mí me encanta es que ustedes hacen como ese acercamiento con lo social, con lo político, con eso que vive el país. Y en este álbum también vemos eso como lo es en Barricada, que es algo más de una batalla política. Pero ¿qué más va a encontrar la gente en este nuevo álbum? No, pues creo que la línea pues es un poco pues las vivencias, ¿no? Y pues en las vivencias de cada persona, pues uno se encuentra también todo lo que pasa en el país. Entonces, pues es como un poco la mezcla, ¿no? Este evento, no solamente van a ustedes a disfrutar de lo que son las nuevas canciones de Las Almas de Marteco Euriac, sino también como esa trayectoria de 26 años que reúne experiencia, trayectoria, miles de éxitos reunidos en un solo álbum. Pues la verdad es que va a estar bien, bien fuerte el concierto, que va a estar... Vamos a meter a tocar todo el disco nuevo completo, de principio a fin. Después va a ser 2 horas de pura rumba de Las Almas. Va a estar aburrido, eso va a estar increíble, ¿no? Sí, como todos los conciertos de Las Almas, y pues como para nosotros es una celebración del nuevo disco y para que la gente vaya y conozca las nuevas canciones, y igual para que disfruten todo el concierto. Bueno, y hablando de un poco ya del álbum, Lluvias de Marte, que es como lo que traduce esto al castellano, el nombre fue como de esa experiencia que ustedes tuvieron a la hora de crear el álbum, pero ¿qué puntualmente hace referencia a este nombre? Hay una frase en una de las canciones que justamente habla de la lluvia de Marte. Tiene ahí como una especie de pequeño mito sobre una invasión marciana. Y esa frase, pues, ya digamos, ya nos estaba sonando cuando fuimos a hacer el disco allá a Euskadi, pero cuando estábamos allá nos dio la curiosidad de escucharla en ese idioma en vasco, que es como marciano, ¿no? Y la escuchamos y pues dijimos, no, definitivamente este es el nombre del disco. Y ya Salvaje Vagabundo y Pasajero en las emisoras. Número uno, eso es un hit ya arrancaron con pie derecho. Pues sí, afortunadamente, ¿no? Porque fue como un gran esfuerzo hacer ese disco, viajar, como, o sea, poder sacarlo. Entonces, pues pone uno contento como a ver que la gente también responde, ¿no? Pues como que ahí está, entonces ahí vamos. La barricada de nuestros corazones palpitando. Nosotros.
nosotros es súper importante este evento porque vamos a presentar a la gente otras 10 canciones que nadie ha escuchado, porque lo más divertido en un concierto es que la gente se emocione como uno se emociona con la música. No, y eso sí, ya póngale la firma. También acordándonos de ese Háblame de Horror en 1992, que hasta fue en cassette. O sea, toda esa trayectoria que ha ocurrido acá, ¿qué recuerdas así de esos inicios? No sé, como vagar en la calle, estar borracho. Él se ríe. Los bares, sí, los bares. Los bares de los años 90 son un bonito recuerdo. Luces, borrachera. Y borracheras. ...280 almas presentan su nuevo álbum Marteco Euriac. Va a ser en medio de una gran fiesta este próximo 19 de julio en el anterior Downtown Majestic Auditorio Mayor. Así que nos vemos allá a pasarla de lujo porque van a ser historia. Alegría, señores.